Amigos, la venganza será terrible. Estamos hoy en Madrid, aquí en España, con muchísima gente en la sala Galileo Galilei. Así es. Sí. Ha venido Chiche. Y Chiche siempre está. Allá está. Ahí está Chiche. Bueno, bueno. Gracias, Chiche, por venir. Ha venido mucha gente, ¿eh? Ha venido mucha gente. Hay... En este momento, sí, expulsan a señor. No, señor. Lamentablemente, que los sea... patos Vica que guarnecen nuestra puerta han entrado en acción. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo impresionar a las damas con tu departamento? Ah. Atención, porque es muy importante. Hay tenerlo ya es un buen comienzo. Hay que hacer un esfuerzo y uno será recompensado por la gratitud femenina si el apartamento es lindo. A veces, a mí me ha pasado muchas veces llevar a una dama a mi casa y mostrarle... lo limpia que estaba, etcétera, ¿cómo le vamos a mostrar lo limpia que está? O lo que sea, ¿no? Una lámpara que me había comprado y esta mujer, un poco apiadada, me ha dicho, mire, yo no tenía pensado darle un beso a usted ni acercarme de ninguna manera, pero se ha puesto en tanto gasto. No, ¿qué? Que era un agente inmobiliario, claro. La mina, ¿cómo puede ser? No. Ha hecho usted un esfuerzo tan grande que, guau, ¿qué va a hacer? Y en realidad esa es la táctica de seducción que más... ¿Qué? Que resultado me da, podríamos llamar la lástima. Sí. Pero vamos moverla a la compasión, ¿no? Sí, claro, claro. Primer paso para poner tu apartamento a la altura de la mujer, sí, apetecida, que es la que vas a invitar a tu casa por primera vez, tal vez... Ay, no se ponga así. Discúlpame. Primero, empieza a limpiar profundamente cada habitación de tu departamento. Parece que está sucio. No, cuando te dicen, empieza a limpiar profundamente, claro, porque... es que hay una mugre ancestral. Sucede que la suciedad y la limpieza son términos subjetivos. Sí. Es decir, lo que para mí está limpio, a lo mejor para otro podría estar sucio... Y viceversa. De todos modos, busca tiempo para quitar toda la basura y tirarla. Limpia los muebles, sacude el polvo, quita las sábanas de la cama y mándalas a lavar. Evidentemente tiene un solo juego. Además, lo curioso es que dice, busca la basura. O sea, le cuesta encontrarla entre tanta otra basura. No sabe dónde la puso. Sí, limpia el fregadero, Dúchate. Aséate. Pero estamos lava ahí. Y aspira el piso, limpia las paredes y mostradores con agua caliente y jabón. Señor. Limpia los espejos, coloca la ropa sucia en una cesta en el armario, limpia las estanterías del polvo. Bien. Bueno, hombre, ¿y qué más? ¿Qué... Ya no le quedan ganas de nada. Ojalá que no venga. Después, mantente alerta, oh joven, de cualquier mal olor. En la nevera. Ah. En la heladera. Sí, porque al olor se acostumbra uno y a lo mejor no lo notas. Claro. Uno y lo mejor es llamar a un conocido antes de la llegada de esta chica y decirle. Para que lo huela, dice usted. Sí. A ver, vení, yo estuve limpiando todo el día. Olé. Oléme. Y con sinceridad de amigo, Suzuki. Dime si hay mal olor. Después, si tiene mascotas, lo mismo. ¿Qué? La baña, la lava, la aspira, sí, todo eso. Dice, desecha cualquier cosa que huela mal. Uh-huh. Esto. Esto, por ejemplo, a la basura. Pero un momento, aunque desechemos el objeto, el olor va a permanecer. No es tan fácil. ¿Usted cree eso? Sí. ¿Cree que el olor es como una... como un accidente sin sustancia? Totalmente. Es que no hay nada que lo provoque y sin embargo huele. De ahí su nombre, fragancia. Claro. Bueno, después supongamos que va a venir la tipa, ¿no? Escribe 5 pasatiempos que te gusten
en un pedazo de papel. Los tiré todos. Pero claro. La limpieza. Dice. Ejemplos pueden ser salir de campamento, los deportes, la bicicleta, los libros, así los barcos, ¿cómo va a oler el arte, bien alguien? Esquiar, ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los carros, cocinar y la naturaleza. Pero todo eso lo anota. Para tener tema de conversación. Pero no, dice, habla. ¿Y a vos qué te gusta? Bueno, a mí me gustan la bicicleta, los libros, los bancos, el arte, todo eso. Ir al cine, viajar, los vinos, la fotografía, la música, los carros, cocinar y la naturaleza. Sí, mi amor, pero qué mal hueles. Sí. Hay que comprar unos estantes y llenarlo de libros sobre diferentes asuntos. Ah, no, está bien. No, está bien. Asuntos. Cuidado, sí, porque sí. Vio que se venden libros por metro, bibliotecas por metro. ¿Qué tal? Le venden el canto. Ah, sí. O el lomo. Yo he visto eso. Ah. Ambas cosas. Algunos te venden sí. El lomo y otros el canto. Y se lo venden. Bibliotecas con encanto se llama. Se lo venden por metro. Entonces usted los pone así toda la Bueno, pero el asunto es tener tema de conversación. Sí. Por ejemplo, el libro Historia de la bicicleta, se compra un libro. Sí. Y la tipo dice, uy, mirá, Historia de la bicicleta. Dice, la bicicleta fue inventada en 1894 por... Sí, estudiarse algunas páginas. Claro. Y no sé si va a estar interesada en la historia de la bicicleta. No, bueno. Creo que no. Dice, compra unas velas. Pero sí. No exageres. Esa gente que pone velas por todos lados. Vio las películas va supuestamente eróticas. Sí. Donde aparecen dos tipos dispuestos a saciar su lujuria y no pueden caminar porque está todo el piso lleno de velas. Y no caminando así. Velas y frutas tiene que poner. Sí, sí. También tiradas por ahí. El tipo pregunta, ¿dónde nos echamos? Dice, porque... Sí, o que me quemo por ahí. O claro, me siento que... arriba de una mandarina. O hay un incendio, ¿no? Y... Mucho. En Madrid, por ejemplo, 36% de los incendios provienen de velas encendidas con fines íntimos. No, ¿de dónde saca usted las estadísticas esas? De acá, de este libro. Bueno, por eso. Después, cuelga algunas fotografías clásicas. ¿Qué son fotografías clásicas? Sí, y por ejemplo de... De Parménides, de Lea. ¿Eh? dice... El objetivo de la decoración es expresar quién eres. Claro. Soy Patricio. No, no. Usted, por ejemplo, ¿sabe lo que se usa mucho para demostrar que usted es un hombre de mundo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sí, usted, bueno, espere, que le digo. Pone, usted pone un mapa planiférico gigante de todo el mundo y va pinchando. Ah, sí, sí. Bueno, espere. Si tiene suerte, podrá llegar a Groenlandia. No, pincha en los lugares en que usted estuvo. Ah, pero el mundo es tan grande. Yo estuve en realidad en Madrid y Buenos Aires. ¿No? Bueno. Pero usted puede pinchar en cualquier parte. Ah, ¿no? Bueno, pero... Lugares exóticos. El apartamento me lo acabo de comprar. Bien. Dice... no dejes artículos sexuales alrededor. Primero. Sí. ¿Qué son artículos sexuales? La, el, los... Mire, bien usado este, sí. Este, aquel, también los hay en pronombres, claro, preposiciones. Está, entra esta señorita y por ahí dice, oh, ¿qué es esto? ¿Qué hace este artículo sexual aquí? No y es uno, ¿cómo le explica? Ah, le dice, es la mini pimer, no es nada, es otra cosa. Bueno. No tires nada, mi amor. Dice, mantén el refrigerador con agua, sodas y vino. Bueno, entonces, sí, las bebidas que tiene. Ahora, si usted tenía mal olor en la heladera, sí. Después va a servir esas bebidas. Claro. Con el olor de la heladera y ya empieza mala noche. A mí me parece que la tecnología debe venir en socorro de las personas que convocan a una dama a la visita de su departamento. Uh-huh. ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, con toda clase de aparatos. Uh-huh. Muebles que se convierten en cama automáticamente para pasar a una situación de mayor intimidad. ¿Muebles? ¿Muchos? Muchos. ¿Todos una silla como esa? No, señor.
¿Todo se convierte en cama? Sí, sí, todo, en este apartamento, sí, con solo apretar un botón, que es este. Todo se convierte en cama. Biblioteca, cama, por ejemplo. Dice, vamos a mirar estos libros. Saca, saca, porque ya se sabe que con sacar... Historia de la bicicleta. Sí, la guerra y la paz. Sí. Y lo saca, y ¡rum! Es una cama. Cama. ¡Oh, Tolstoy, Tolstoy! Dice usted. Y ahí aparece una simpatía literaria que no se puede negar. No, bueno, no, señor. No se puede negar. Y caerán el lunes en los brazos del otro. Ahora, ¿y la luz se atenúa automáticamente? También tenemos, buenas tardes. Ese, sí, buenas tardes. Tenemos también este dispositivo, que es atenuador automático de luces, inmediatamente posterior a la conversión de la biblioteca en cama. Ah, está todo sincronizado. Sí, todo. Sí, al oír por tercera vez la palabra Tolstoy, la luz se va atenuando. Pero hay que decir tres veces Tolstoy. Tres veces, sí, para evitar confusión. Porque por ahí viene a visitarlo un abogado amigo, que ha leído a Tolstoy y usted queda en una situación equívoca sin saber qué decir. Le dice, aquel escritor ruso, sí, del que hablamos alguna vez. Que bien sabemos, que tú bien conoces. Sí. Así que hay que decir, Tolstoy, Tolstoy, Tolstoy. Sí, pero no así. ¡No lo diga! La mina se va a dar cuenta de que es un... Claro. Dice, ¡oh, Tolstoy! Recuerdo que Tolstoy, no diga usted el mismo. No, claro, muchas veces. ¿Y qué otro aparato puede ser? No, después yo creo que usted tiene que tener el ambiente preparado, por ejemplo, con música. Alfombras. Tiene que tener alfombras de esas peludas. Ah, peludas, buenas tardes. Buenas tardes. Sí. ¿Tiene alfombras peludas? Sí, somos el emporio. ¿Cómo son de peludas? Ah, sí. Oh, toque, peluda. Toque. ¿Qué peludas? Oh, aquí, mire. Sí. Acaríciela, acaríciela, sí, sí, alfombra. Aquí la gente se desnuda los pies, también se puede decir se descalza. Sí. Se descalza los pies. Y hace fregar, se puede decir así. Sí, sí. Los dedos no se detenga. Los dedos de los pies a contrapelo de la alfombra, ah, generando un placer, sí, y una electricidad estática. Entonces usted la invita a su nombre, claro, a su amante, ¿quién fue? Démosle un nombre, X. Y le dice, X, ¿por qué no viene conmigo a frotar los espacios interdactilares de sus patas por esta alfombra peluda que usted ve? Ay, sí. Sí, no, es Ana, por ejemplo, le decimos, Ana, pase usted y frótese en la alfombra. Esta alfombra con cabeza de oso. Aquí, Ana Karenina es la que vino. ¡No, claro, lo mencione! ¿De quién era Ana Karenina? ¡Ah, aquella novela de Tolstoy! ¡Tolstoy! ¡Otra vez! Disculpe, abogado. Sí, ya sé. Pasó lo mismo el otro día. Le juro que no volverá a ocurrir. El baño es decisivo. Sí, importante. Uno tiene que preparar el baño de tal manera que sea todo una le parezca una alucinación a esta muchacha. Sí. Sí, señor. Desde el color de las mayólicas. Mucho dorado tiene que mucho, poner. Dorado, mucho dorado, muchas fotos, muchos cuadros, sí, mucho arte. Mucho. Mucho pequeño botecito de colonia. Ah, sí, no, sí, deben faltar. O pequeño gelecito de jabón para, sí, poder... Y una también palangana de pétalos de rosa. Sí. ¿Para qué? Porque para... la tira... así se enamora. Problema. Larga el aroma de las rosas. Ah, sí, sí. Me han dicho que algunas damas, al oler rosas... se disponen mejor a entablar una relación seria con un señor. Siempre y cuando sea Tolstoy quien escriba sobre vos. Bien, música. Importante. Sí. El baño debe tener artefactos musicales que estén a disposición del usuario. Uh-huh. En realidad debe ser tan seductor el baño que... le digo lo que haría yo. Sí. Yo recibiría a esta chica... inmediatamente la invitaría a pasar al baño.
como un gesto así casual, sí, de amabilidad casual. Es raro. ¿Quiere pasar al baño, Ana? ¿Quiere pasar al baño, Ana? Sin compromiso. Pero no es sin compromiso. Le dice. Claro. A veces uno no quiere pedir permiso para ir al baño, por el qué dirán. Yo muchas veces visito a personas, personas conocidas, y me da no sé qué pedirle permiso para ir al baño, ¿no? ¿Pero por qué le dice? Porque no sé cómo lo van a tomar. Entonces le digo a Ana, Ana, no haga cumplidos. Si quiere ir al baño, con toda confianza. No, pero es que no quiere, déjala, recién entra. Bueno, pero recién vamos, entra. Ana. No, no quiere. Nos interesa. Entra al baño, vaya, por lo que más quiera, dice usted. Casi empujando. Lo bueno es darle mucha agua de beber para que tenga, claro, que algo, tarde o temprano. Sí, 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 tenga que ir al baño esta mujer. Y bueno, al salir del baño, abre la puerta con una sonrisa. ¿Cómo estaba? Ah, ¿eh? Qué baño tan. ¿Tan qué? Estaba por decir algo, pero sí, voy a decir. Tan tomador sería en España. No, sí, no, no, no. La mejor palabra es tan hospitalario. Sí. Encantador, le dice. Cosas. Bueno, ¿qué otra? Acá dice lo que no hay que hacer. Lo que no hay que hacer. No mantengas una bata de mujer para invitados. La hará sentir una de muchas. Claro. Es un buen claro, sí. Más si le pone X así, bordado. Sí, sí. Yo tengo una y la retiré. Ponía Hotel Las Tres Torres. Ah, claro. No queda bien. Es muy feo. No limpies o no sigas limpiando frente a ella cuando llegue. Claro. No, usted está con los guantes de goma. Lo claro, cortés es invitarla. ¿Invitarla a qué? A limpiar, a acompañarla, entre los dos, y ahí... Acá dice, cuando llegue, ofrece quitarle el abrigo y cuélgalo. Sí, en caso de que no sea verano. Claro. Dale una bebida y dile que se sienta como en casa. ¿Puedo sacarte el abrigo? Pero recién le dijo que fuera al baño, ahora le quiere sacar el abrigo, ¿no? Que vaya al baño y que se siente como en casa. Claro. Bien, no pongas música a todo volumen. Bueno, y nada más. Cosas que necesitarás, productos de limpieza, un sofá, un tacho de basura, libros, arte, fotos, una cama. Sí, ya sabemos. Claro, bueno, pero por si no sabía. Tazas de café, vasos. Imagínense, vamos a tomar un café, no hay tazas. Bueno, no, las tazas. Ay, Ana, te iba a servir un café que hice yo mismo. Pero que no tengo tazas. ¿Quién la va a tomar de la cafetera? Eso estaba pensando. Ponga así las manos. ¿Te lo corto con un poco de leche? No, señor. Por favor. Ahora, usted había mencionado... Sí. Que tenía una mascota. ¿A dónde la pone? ¿A qué se refiere? A la mascota. Usted tiene un perro. Ah, sí, sí, sí. Y la verdad que molesta el perro. El perro molesta. Tener la mirada... Porque el perro quiere participar de algún sí, modo. Sí, sí. Es entusiasta, quiere jugar. Quiere que uno juegue con él y le arroje algo. Sí. Para no, buscarlo. Eso es lo que quieren incomoda, todos los perros. Incomoda al perro porque te mira fijamente, sí, jadeando. Sí. Y uno pierde la fe. Y uno se siente observado. ¿Y qué le parece? Pero no le va a tapar los ojos al perro, digo, lo tiene. Estaba que guardar... pensando exactamente en eso. Lo tiene que apartar en otro ambiente. Encerrarlo en el baño. Pero si en el baño le invitó a Ana Karenina... Ya ha salido, espero. Pero bueno... Bueno, no puede estar en el baño... Pero cuidado que el perro en el baño hace andar todos los artefactos. Y sí. Hace un destrozo, saca los rollos de papel higiénico. Sí, todo. Sí, 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 se los... No, Napoleón tuvo un episodio extraordinario con una de sus amantes que tenía un perro. Y el perro era muy entusiasta. Y en cierta ocasión lo mordió al perro Napoleón. Y tardó muchísimo en sacárselo al perro que lo había mordido. ¿Cuánto? Muchísimo. Y yo no quería ser autorreferencial, pero yo tuve un episodio con un perro que me mordió. Ah, me mordió, sí, un perro. Napoleón. Ya me mordió un perro. Mordió. Me mordió. Bueno, ahí grité, ay, ay, qué sé yo. Sí, los dolores del caso.
quise sacármelo al perro, ya, dije, bueno, ya cumplido, me ha mordido, vete. Y el perro no me soltaba, y tenía una mirada decidida. Bueno, con unos amigos hicimos todo lo que es clásico en ese, en esos casos, tratar de disuadir al perro distrayendo su atención. Claro, con otras cosas. Con otras maniobras que todo el mundo conoce. No. No salió. Entonces, bueno, me fui a dormir esa, a mi casa esa noche. Dormí con el perro. ¿Con el perro puesto? Con el perro puesto, me levanté el otro día a tener que ir al trabajo. Bueno, me puse un impermeable, un gabán muy largo, para evitar, siempre es molesto. ¿Y qué me parece? Te empiezan a preguntar. ¿Cómo? ¿Y ese perro? Nadie dijo nada. Ya ni me dolía. Ya no me dolía. A la noche quise ir a un baile. No fui con el mismo sobre todo. Y bueno, pero por ahí una señorita que bailaba conmigo sintió que como una prolongación de mi persona. Un poco me tocó, o creyó que me tocaba, y era el perro. Y me miró. Y con una excusa cualquiera se marchó. ¿Y qué le parece, señor? Pasaron los días. Y el perro seguía allí. Tuve que renunciar al trabajo. ¿Días? Y sí, porque el jefe me obligó a quitarme el abrigo y vio que tenía un perro ahí. Usted, claro, es un buen empleado, pero acá viene gente importante, vienen empresarios japoneses. En Japón está muy mal visto los mal, perros. Mal visto muerden. Ir a un reunión de negocios y que el que te recibe tenga un perro colgando de la parte posterior de sí mismo. Y ahí, bueno, fui a la guardia del hospital. ¿Por qué no fue el primer día? Eso es lo que me preguntaba yo. Son esas cosas que uno va dejando para mejor oportunidad. Claro, uno y piensa que igual es un perro de leche que se acabará cayendo solo. Claro. Y sí, eso es más o menos lo que me dijo el médico. Esto se acabará. Dice, se cae solo, dice el perro. Y pues primero intentó varias maniobras. Dice yo, apretaba, pinchaba al perro para distraerlo al perro. Para que el perro... Le ofrecía un hueso para ver si me reemplazaba. No, dije... Hace 5 días que está así el perro. No. Y me dice, bueno, ya se le va a caer solo, como dice el señor, en el sentido de que el perro se iba a cansar. Bueno, sí, y se cansó. No enseguida. Pasaron todavía unos días más, y una mañana me levanté, y el perro no estaba. ¡Ah, qué alivio! Lo busqué por toda la casa. Porque yo, como es uno con los perros, especialmente con un perro que te ha seguido tanto, me había encariñado. Lo busqué y no lo encontré, y además me di cuenta de que no sabía cómo era. Claro, no lo había visto. No lo había visto, solo había sentido su mordida. Iba a ser imposible reconocerlo entre tantos. Puse un cartel. ¿Con una foto? No, no tenía una foto. Puse unos números que indicaban la intensidad de su mordida. O sea, me hice morder. ¿Sí? Y cuando... Ahí está, dije yo, con un dinamómetro, sí, calculamos. Pero usted fuerza de la mordida, tanto. Volvé. Sí. Son los años de astronauta que tiene usted para poner las cosas... La gente es así. Mire, nadie. Y no lo vi más. No le llamó. No apareció. Y a veces, desde entonces, que cada vez que me muerde un perro, sonrío y digo, ¿será él? Bueno, qué historia tan hermosa. Sí. Pero terminó mal, como todas las historias hermosas. ¿Y aquella novia qué pasó? ¿Porque el perro no era de ella? No. ¿No era de ella? ¿Era suyo? Nunca he dicho eso.
Porque usted, ¿dónde lo tenía el perro? ¿Se lo cruzó por la calle? ¿Usted quién es, Rolón? No, el perro me mordió casualmente. Sí, tiene razón. Pero al que le había pasado eso era Napoleón. Sí. A Napoleón lo mordió el perro de su novia. Este ni siquiera era el perro de mi novia. Si no, nada me hubiera costado rastrearlo. Todo eso pensé yo antes de contar esta historia. ¿Todo eso? Sí. Uh-huh. Bueno, finalmente, no sé, tuvo un final feliz. ¿Usted extraña al perro? ¿No lo fue a buscar a la perrera? ¿Vio que en las perreras tienen a los perros abandonados? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, ¿qué le lleva? Busco un perro. ¿Esto es la perrera? Sí. ¿Por qué no me dice así? Soy el doctor Juan La Perrera, efectivamente. Mire, tengo un amigo que anda buscando un perro que lo mordió, se acarició, tuvo una mordida varios días y se me ocurrió que podía estar aquí. No, ¿su amigo? No, solamente perros tenemos. No, bueno, sí. ¿Dónde le mordió a su amigo? Por acá. Ajá. Digo, si pudiéramos comparar la mordida del que tiene mi amigo con... ¿Puede traer a su amigo o al menos la parte afectada? Sí, vine aquí con mi amigo. A ver. Rolo, mostrarle al señor. Buenas tardes. ¿Cuál es el problema? ¿Qué le ha sucedido, amigo? Mire, me ha mordido un perro, etc. Ajá. Mire cómo te cambió la voz, Rolo. Después que me mordió el perro, sí. A ver, aquí tenemos una ristra de perros. Lo único que se me ocurre es que le vayan mordiendo. Claro, ¿por qué no me muerde uno por uno? Y bueno, yo seguro que lo reconozco. Pero no es la Cenicienta que le va probando cada mordida. Sí, es así. ¿Vos estás de acuerdo con sí, eso? Sí, yo estoy de acuerdo, que me muerdan todos y después yo elijo. Bueno, pero si quiere... Yo lo voy a reconocer porque nadie me mordió así nunca. Pero Rolito, si se te van quedando prendidos todos los perros, te vas a ir con todos. Pase. Bueno, dale, empiece también. ¿Quiere pasar a esta habitación donde están los perros? No, así nomás. ¿Acá nomás? Sí, sí. ¿Quiere que hagamos algo para que usted se sienta más cómodo, más íntimo? ¿Tenemos ¿Se refiere un a que sistema? ¿Me tengo que vestir o me va a morder así? Bueno, tenemos un sistema para que gente como usted se sienta más a gusto. Mm. ¿Y el señor está ofreciendo bien, algún libro de Tolstoy? Repita. Que pase el primero. Repita conmigo. Tolstoy, Tolstoy, Tolstoy. Te lo dije. ¡Abogado! ¡Usted otra vez! Pausa.